en la zona deportiva que tenemos aquí, que yo creo que está perfecta, pues el deporte es muy chulo, pero acercarlo más a toda la gente que está paseando por dentro del pueblo, pues yo creo que pues, difunde mucho más y es un entorno espectacular. Luis, y estamos diciendo 5 turnos de la federación, y vuelvo a este dato, porque son 5 turnos. 5 turnos de 8 días, ¿no? Cada uno. Eso es. Que es más incluso de una semana. Vuelvo a este dato porque son 5 turnos de 130 niñas y niños por turno, pero es que el año pasado en el 3x3 se reunieron la friolera de 280 entre jugadoras y jugadores. Esto es, bueno, en un solo día se dobla, ¿no? La población que juega baloncesto esa mañana aquí en Villermo. Efectivamente, porque bueno. Indudablemente estamos a escasos kilómetros de Jaca, en esta época hay muchísima gente veraneando en toda la zona y se sienten atraídos por este formato 3x3 del torneo aquí en Villanueva y no solo la gente que está en Villanueva, sino toda la gente del valle, digamos, se acerca a jugar, ¿no? Y el año pasado la verdad es que hubo un ambiente espectacular, fue chulísimo y este año seguro que va a ir a más. No, pues este año otra vez, para todas las categorías de baloncesto, niñas y niños, va a ser seguro brillante, inscripción gratuita, premios y regalos para todo el mundo y pues para quien no lo sepa todavía, aunque llevamos ya varios días comentándolo en Radio Marca, información, inscripciones y normativa en la página web de la Federación. Sí, seguro, sí. Seguro. Además coincide con el final de las 5 semanas o de los 5 periodos de campo de la Federación, o sea que yo me permito recomendar que el que no le apetezca venir a jugar o no juegue, que venga a verlo, porque hemos estado antes dando un paseo por la Plaza Mayor del pueblo y uno se imagina ahí las canastas y tal. Sí, eso tiene que ser, el entorno es sensacional. Tiene que ser mucho, ¿no? Tiene que ser mucho. Parece tremendo. Oye, Luis, más allá del... De...